Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de PS News. Ayer por problemitas técnicos no pudo salir la edición de las 20:30 horas, pero bueno, hoy lo pudieron ver al estreno en el mediodía de hoy. Y hoy, por supuesto, por problemas ajenos a nosotros, hoy ya estamos aquí con más información del mundo del póker. Comenzamos, como lo hacemos en cada programa, con los títulos. España sigue con algunos interrogantes a solo días de la puesta en marcha de la regulación del póker online. Fiesta Póker es el nombre de la sala del grupo Tapié que operará en España. Luego del anuncio de la regulación en el estado de Nevada, 7 empresas han anunciado su postulación para las licencias. Hoy estaremos repasando las noticias más importantes del mes de octubre. Y como siempre, la agenda con los torneos más importantes. Muy bien, comenzamos la edición del día de hoy con lo que está sucediendo en este último mes de gran movimiento en España, porque allí se está queriendo aplicar la nueva regulación que entraría en vigencia a partir de dentro de unos días, del 1 de enero, pero todavía hay ciertos interrogantes y una de las cuestiones es una prórroga. Vemos el informe. A muy pocos días de finalizar el año, España aún tiene algunos interrogantes sobre qué pasará en el mercado online a partir del 1 de enero. Ya que en teoría empezaría a regir el nuevo mercado regulado. Desde la Asociación Española de Apostadores por Internet han solicitado que se otorgue un plazo mayor, que sería de entre 3 a 6 meses, para que los operadores puedan consolidar su situación. Lo que se espera desde las distintas partes involucradas es qué sucederá el próximo viernes 30, en donde se reunirá por última vez el Consejo de Ministros de España. En esta sesión analizarán distintas medidas y entre ellas la puesta en rigor de la ley del juego aprobada el pasado 27 de mayo. De manera que hay grandes expectativas por lo que sucederá el viernes para saber si España comienza a actuar bajo una nueva normativa o no. Por otro lado, el gobierno español ya ha comenzado a tener ingresos sobre las actividades de juego desde la puesta en marcha del impuesto correspondiente que hasta el momento le ha significado 30 millones de euros. Esta cifra no es algo menor, ya que por ejemplo el Estado recauda 20 millones de euros en concepto de impuestos sobre el patrimonio. Y sobre actividades económicas le significa 41 millones de dólares. Todo esto hace suponer que el único paso a esperar es un camino allanado para la puesta en marcha del mercado online español. Como dijimos, tan solo unos días para que entre en vigencia esta ley y todavía se espera hasta el viernes en España para ver qué sucede en el Consejo de Ministros. Continuamos ahora con más información, en este caso información recogida del sitio Calvin Air, que fue uno de los fundadores de Bodog Poker, donde tienen un artículo con algunas predicciones que vamos a repasar a continuación. La primera tiene que ver con Estados Unidos, y según ellos, en un año de elecciones, difícilmente se regule el juego online, esto haciendo alusión al año que viene, incluso en el estado de Nevada, que es el estado más adelantado de todos. En segundo lugar está Europa, donde aseguran que no habrá grandes avances, porque es un mercado maduro con una economía frágil. Asia, según ellos, es un mercado que está creciendo y es más grande que todos los demás juntos. El estado chino trataría de tomar medidas con aquellas compañías que operan dentro de su territorio sin su consentimiento. Por otro lado, tenemos a Latinoamérica, que luego de Asia es el mercado para desembarcar en el año 2012. Por otra parte, India, según ellos también, es un mercado gigante que por algún motivo todos están ignorando. Y el que encuentre este primer lugar tendrá muchos beneficios. Después tenemos algunos puntos como los dispositivos móviles, que según ellos también están creciendo mucho y lo seguirán haciendo. Y finalmente, los modelos alternativos de póker, los sitios de póker por suscripción o de Play Money, seguirán creciendo, aunque la duda sobre su potencial de convertir jugadores de dinero ficticio en dinero real seguiría existiendo. Esto claramente es para tomarlo con pinzas y analizarlo, ya que lo del Estados Unidos
es claramente discutible porque se están dando grandes avances, como lo dijimos en el estado de Nevada, y también con esta ley, la WARE Act, que ha sido reinterpretada. Por lo tanto, esta información, como dijimos, queda a análisis, al igual que Europa, donde está haciendo grandes avances y muchos países ya están regulando sus mercados y ya están entrando en marcha nuevas leyes y operando nuevos operadores. Veremos cómo sucede este año 2012 de acuerdo a estas predicciones. Continuamos ahora con más información, en este caso tiene que ver con Europa porque el grupo Bernard Tapie ha hecho el anuncio de lo que será su próxima sala. El nombre será Fiesta Póker y ya anunciaron también quién será su primer jugador que estará patrocinado por esta sala. Todo esto en el marco de la nueva regulación en España. La presentación dentro de unos días de la sala. A continuación vamos a ver el informe que hemos preparado con esta nueva sala que va a empezar a operar en España. Como es de público conocimiento, el grupo Bernard Tapie está en proceso de adquirir los activos de Full Tilt Poker y quiere comenzar a operar en España bajo el nombre de Fiesta Poker, luego de haber solicitado su licencia correspondiente. El anuncio oficial y el lanzamiento de la sala para los distintos medios de comunicación se hará el 1 de enero en el Hotel Ritz de Madrid. El plato fuerte de esta presentación será la confirmación del rumor que aseguraba al jugador portugués José Macedo, alias Chirá, en la sala de Tapie. Macedo será el primer jugador en ser patrocinado por la nueva sala del grupo Tapie. Las autoridades de la empresa se mostraron muy a gusto con la incorporación de Macedo y esperan convertirse en la sala número uno del mercado español. Por otro lado, los exjugadores españoles de Full Tilt Poker recibirán un mail con información precisa para formalizar el traslado de sus cuentas. Se podrán retraquear una de cada dos cuentas y para decidir los afortunados, se llevará a cabo un torneo de 11 euros de entrada, todos de rake, a celebrar el último domingo del mes de apertura de la sala. La gran novedad en referencia a la antigua Full Tilt Poker es el acceso al nuevo casino virtual, que incluirá un lobby y juegos especialmente adaptados al mercado español. Los jugadores ibéricos recibirán toda la información necesaria para el traspaso de sus cuentas y esta vez serán Fiesta Points en lugar de los antiguos FPP. Muy bien, esto es lo que sucederá en España dentro de muy pocos días. A continuación, como en cada cierre de bloque, vamos con la agenda y los torneos para los próximos días. Podrán participar de los satélites clasificatorios para la última fecha del circuito argentino de póker, que por supuesto será la gran final en Ushuaia. Los buy-in de estos clasificatorios van desde los 600 pesos y se llevarán a cabo en todos los casinos del circuito. El 7 de enero comienza la nueva estructura de la Madero Summer Cup en el casino de Puerto Madero. El buy-in es de 500 pesos con ribeyes ilimitados. Y el 16 de enero vuelve a comenzar la segunda edición del Poker Go en el club de póker Melincué. El costo de inscripción es de 200 pesos. Finalizamos este primer bloque. Al regreso de la pausa estaremos con mucha más información de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Y también estaremos con una entrevista a Matías Armendano, quien nos cuenta más detalles sobre las novedades de la Summer Cup dentro de algunos días. Pausa, ya regresamos.